un día muy lluvioso. Amén, hermano, muy precioso. Gloria a Dios por siempre. La lluvia es una bendición, ¿verdad? Estamos pasando tiempos, hermanos, difíciles con la sequía, el calor, pero bueno, Dios nos ha concedido en oración todas estas bendiciones de la lluvia. A su nombre, gloria. Honramos a Dios porque ha sido precioso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Estaremos leyendo en el verso 30. Gloria a Dios por siempre. Hechos, capítulo 10, verso 30. Amén. Aleluya. ¿Cuánto bendice en el nombre de Cristo, hermano? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Dios añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. A su nombre, gloria. Pueden sentarse los que están en pie. Amén. Hermano, hoy predicaremos bajo el tema, diga conmigo: la oración pone al cielo en movimiento. Diga otra vez: la oración pone al cielo en movimiento. Diga gloria al Señor. Anoche hablamos un tanto también de la oración. Y hermano, hemos sentido del Señor abundar mucho en el tema de la oración, porque en verdad hemos entendido que la oración es la que sostiene a la iglesia. La oración nos lleva a Dios, nos lleva a la presencia de Dios, trae el cielo a nuestras vidas. A su nombre, gloria. Y es preocupante, hermano, la condición de la iglesia en estos tiempos, porque estamos frente a una iglesia que poco ora. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a ustedes, hermano, como tal, sino a toda la iglesia en general. Amén, hermano. Yo creo que la iglesia que menos ora, la iglesia que menos tiene comunión con Dios, es la iglesia en la actualidad. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sabemos que queda poco tiempo. Y la palabra dice que el enemigo, que se nos reprenda, Satanás, que se nos reprenda, ha intentado cortar la comunión de la iglesia con Dios. Porque cuando la iglesia pierde comunión con Dios, Satanás, que se nos reprenda, logra con creces objetivos, propósitos contra las vidas, contra los creyentes y contra las almas. Mis amados hermanos, la palabra dice: si el justo con dificultad se salva. Si nosotros, hermanos, orando, conociendo de la oración, oramos poco. Ahora imagínense la gente que ignora el poder de la oración. Si la iglesia que conoce esta poderosa arma de victoria no echa mano de ella, las pobres almas sin Dios, hermanos, están expuestas a que Satanás haga estragos en su vida. La familia que no conoce a Dios, las personas que no conocen de Dios, se están siendo, hermanos, expuestas a cosas terribles. Ahora imagínense, pobre gente, ¿verdad?, que no ora. Y la iglesia que sabe que la oración tiene poder, es lo menos que hace. Diga gloria al Señor. ¿Sabe por qué poca gente ora? Porque para muchas personas la oración carece de significado. Hay muchas personas que no saben lo profundo del tema de orar. A su nombre, gloria. Hermano, lo poderoso que es orar. Y lo que se encierra en la oración, lo que trae la oración. Anoche tocamos 4 testimonios que el Espíritu Santo dejó plasmado en el Salmo 107. Y que en todas ellas nos da como lección el Espíritu Santo que la oración no falla. Dile que es para tu lado: la oración no falla. A su nombre, gloria. La oración no falla, hermano. Y en cada uno de los 4 testimonios que
menciona la escritura, todos oraron, todos clamaron y todos vieron respuesta de Dios. Y fueron casos, hermanos, terribles, casos de personas perdidas en los desiertos, de personas que estaban en sombra de muerte, de personas que estaban, hermanos, a la deriva, en un barco, azotados por tempestades, de personas que habían sido desahuciadas por la ciencia médica. Y el Espíritu Santo, cuando la ciencia fue inútil, la oración trajo el poder de Dios para sanar sus cuerpos. Diga gloria al Señor. A su nombre, gloria. Hermano, uno escucha de gente, ¿verdad?, de años atrás en el Evangelio. Gente, hermano, que le creía a Dios a ciega. Personas, hermano, que lo último, hermano, que pensaban era por allá, era ir a un lugar en busca de una situación, de una sanidad. Pero uno escucha, hermano, testimonios como la gente en medio de una situación cualquiera que sea, agotaban todos los recursos en la oración. Diga gloria al Señor. Oraban, hermano, hasta encontrar en la oración respuesta. La iglesia, hermano, hoy en día, la primera salida que tienen muchos creyentes no es la oración. La primera salida de muchos creyentes, hermano, está en el especialista, ¿verdad? Está por allá en el médico, está por allá en el psicólogo, está donde el brujo, en el caso más terrible. Encontramos cristianos, hermanos, desesperados. Hermano, yo conocí una familia de cristianos. Su bebé, hermano, se enfermó. Y resulta, hermano, que alguien llegó, hermano, un instrumento del enemigo y le dijo: vea, hermana, ese muchacho le echaron fue ojo. Es una costumbre que uno escucha por ahí. Eso le echaron ojo. Eso tiene que llevar al niño por allá para que lo recen y usted va a ver cómo se le quita eso. Y la hermana, en el desespero de ver a su hijita, hermano, enferma, que no tenía solución su problema, y la llevó al médico y tampoco, hermano, como que no vio otra alternativa. Y la llevaron, hermano, a ese lugar, allá la rezaron. Ella dice que la colocaron en el piso, hicieron una cruz y buscaron a alguien para que la saltara en cruz. En pocas palabras, hermano, eso hicieron fue un rito ahí diabólico con la muchacha. Y eso la complicó. Y gracias a Dios, hermano, que Dios tuvo misericordia. Hablamos con ella, le hablamos por la palabra: hermana, tiene que pedirle perdón a Dios para que Dios tenga misericordia de usted y se rompan esas maldiciones. Y se humilló, hermano, y Dios fue misericordioso con ella. Diga gloria al Señor. A su nombre, gloria. Mire, hermano, yo conocí un caso de un hermano donde su mamá era creyente fiel. Ellos vivían en una finca muy lejana. Y por allá, hermano, lo picó una culebra venenosa, altamente venenosa. Ese niño, hermano, de algunos 12 años por allí, comienza, hermano, a padecer por causa de aquel veneno, de aquella picadura de culebra. Pero aquella mujer, hermano, se agarraba de Dios. Dios es poderoso para sanarlo. Y llegaba la gente: vamos a sacarlo. El pueblo estaba como a una, hermano, a un día de camino, imagínense. Pero ella se aferraba a Dios, a Dios. Y la gente llegaba y le decía: vea, usted va a dejar morir al muchacho, tranquila, que Dios lo sana de allí. Y oraba y se postraba ahí en la cama. A su nombre, gloria. Que Dios hiciera algo. Hermano, en verdad que nuestra fe para estos tiempos es una fe, hermano, muy escasa, lánguida. A su nombre, gloria. Una fe, hermano, que no tiene mucha fuerza. Y esa gente, hermano, era gente de fe. Y la gente llegaba: va a dejar morir al muchacho. Y el muchacho, hermano, ya delirado de la fiebre, ella sabía que su Dios podía levantarlo de ese lugar. Y se postraba, lloraba y le lloraba: Señor, tú eres poderoso para sanarlo. Tú eres el Dios a quien yo sirvo. A su nombre, gloria. Hermano, y de repente, amén, como a medianoche, oiga, un personaje visitó la casa de esa hermana. En aquella finca, en aquella humilde choza, entró una presencia gloriosa. El lugar se iluminó, se alumbró. Y de un momento a otro, hermano, Dios hizo un milagro. El muchacho se levantó, hermano, a esa hora. Pidió alimento, pidió comida. Y a esa hora comenzó a correr de aquí para allá a jugar. Ese hombre, hermano, hasta el día de hoy ya tiene como unos casi 60 años. Ese hombre, hermano, todavía se acuerda de ese poderoso testimonio. Dice: mi mamá era una mujer de Dios, de fe, que le creía a Dios por encima de cualquier circunstancia adversa. Hermano, nuestra poca oración nos está llevando a desconfiar de Dios.
Nuestra poca oración nos está llevando, hermano, a una vida, hermano, casi que incrédula, a pensar de que Dios es incapaz de hacer algo por nosotros. Por eso nos vemos, hermano, haciendo y deshaciendo, trabajando en nuestras propias fuerzas, esforzándonos más de lo que debiéramos hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos más confiando en nuestra fuerza que en el poder de Dios. A su nombre, gloria. Pero hoy vengo a decirte que la oración es poderosa. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y que la oración, hermano, como ayer lo enseñábamos también en el culto, también cuando vemos en la palabra, tras bambalina están pasando cosas poderosas mientras tú estás orando. Y yo vengo a decirte que tu oración pone al cielo en movimiento. Lo que pasa es que a veces te impacientas. Lo que pasa es que a veces no dejas que Dios se mueva, que Dios trabaje. Lo que pasa es que a veces queremos que Dios actúe en el tiempo de nosotros, en el momento de nosotros. Y el momento de nosotros no es el tiempo de Dios. Y que estás desesperado y estás turbado. Y que muchas veces has cohibido a Dios de que Dios haga algo especial en tu vida para la gloria de su nombre. Porque en nuestro desespero, hermano, queremos que ya Dios actúe. Y muchas veces hemos dejado a Dios trabajando porque ya creemos que no va a pasar nada. Y salimos corriendo a solucionar, a echar mano de lo que venga o de cualquier cosa para solucionar. Hermano, por eso hoy escasea también los grandes testimonios. Por eso hoy escasea que se le dé la gloria a Dios. Anteriormente, hermano, habían cultos donde se pasaban a las personas a dar testimonio. Muchos levantaban las manos, hermanos, a decir cosas que habían pasado. Hoy en día la gente no testifica de nada. Hoy en día la gloria, hermano, es para la pastilla, el acetaminofén. La gloria, hermano, hoy en día es para X remedio, para X hierba, para X planta. El remedio, hermano, hoy en día ha tomado el lugar de Dios. A su nombre, gloria. La sangre de Cristo. Hermano, ahorita en pandemia, ¿verdad? Mucha gente nos llamaba ya en última. Nosotros orábamos por ellos. Señor, ten misericordia. Y reprendíamos la muerte. Muchos de ellos vieron la gloria de Dios. Personas que estaban, hermano, ya en últimas. Pero sabe hermano, a quién se le dio mucha gloria en tiempo de pandemia? Al jengibre, a la moringa. La gente no, la moringa. Es un hombre glorioso. ¿Vivo o no vive? Al eucalipto, al humo, la gente, hermano, es... Porque realmente, hermano, no sé, pero la iglesia de hoy en día es la iglesia que menos está orando. El pueblo que menos está orando. Yo no estoy diciendo, hermano, que no eche mano usted, hermano, ¿verdad? En algún momento de la ciencia, porque también Dios obra a través de ella. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que ya Dios pasó a segundo plano. Hoy en día, si la ciencia no hace nada, por ahora vamos donde Dios... Como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Primero lo agotó todo, hasta el último peso que tenía. Dice la palabra que todo lo gastó, hermano, en todo cuanto pudo. Aquí para allá, donde le decían a esa mujer que había una solución, allá iba ella. Cuando se encontró en bancarrota, sin un peso, decidió darle la oportunidad a Cristo. Hermano, la palabra dice que antes todo le iba como peor. Pero cuando encuentra a Cristo, en Cristo encontró el remedio para su enfermedad. Yo vengo a decirle a alguien esta noche de parte del Espíritu Santo, el remedio de tu vida la tiene Cristo. El remedio de tu problema lo tiene el Señor. A su nombre, gloria. Y que esta noche, noche que determines en tu vida, echar mano de la oración, de la presencia de Dios, a su nombre, gloria. Para que tú veas cómo Dios hace una obra especial en tu vida. Dale la oportunidad a Dios, amén, de manifestar su poder en tu vida. Ora, tu oración pone el cielo en movimiento. Diga gloria al Señor. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque lo que pasa, hermano, es que nosotros a veces carecemos del significado poderoso de la oración. Porque no estamos viendo en el ámbito espiritual lo que pasa mientras tú oras. Pero cuando tú oras, hermano, automáticamente el cielo se pone en movimiento.
Cuando tú caes de rodillas en tu habitación, en tu casa donde estás, automáticamente el cielo dice, llegó nuestra oportunidad. Y comienza Dios, hermano, a mover el cielo a tu favor. Diga gloria a Dios. La palabra nos habla en este caso, hermano, de un hombre llamado Cornelio. Y la palabra nos enseña que Cornelio era una persona que tenía un buen testimonio. A pesar de que no era un judío, la palabra nos dice que esta persona parece que en algún momento adquiere un conocimiento acerca de Cristo. Algunos estudiosos creen que el Cornelio que menciona Hechos 10 es el mismo que menciona Lucas también. Acompáñeme a Lucas, por favor. Diga gloria a Dios. Mientras la mano busca, la boca lava. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Dice, Jesús sana al siervo ¿de quién? De un centurión. No olvide que Cornelio también era un centurión. ¿Qué era un centurión? Un soldado romano. Diga gloria al Señor. Dice el verso 7, capítulo 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. ¿Cómo estaba? Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de quién, de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Diga conmigo, porque ama nuestra nación. Dígalo fuerte, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Algunos estudiosos coinciden de que este centurión que habla Lucas es el mismo Cornelio, porque tenía un aprecio especial por la gente de Israel. Los amigos de Cornelio le dijeron, Señor, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos hizo una sinagoga, que es lo equivalente hoy en día a un templo o a una iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Señor, ese hombre nos ama. Ese hombre ha sido generoso con nosotros. Nos construyó un lugar para congregarnos, un lugar para reunirnos, para orar, un lugar para acercarnos, para escuchar tu ley. Y dice la palabra que Jesús no dudó y fue camino a donde estaba la casa de este soldado, de este centurión. Pero yendo de camino, se encuentra con otro grupo que le dice que ya no es necesario que vaya a la casa, porque el hombre, el centurión, le manda a decir a Cristo que era necesario que él dijera la palabra. Y le dice, porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad. Y le digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. A otro le digo, haz esto y lo hace. Lo que yo mando se hace porque yo estoy bajo autoridad. A su nombre, gloria. Lo que está reconociendo el soldado es que ese Cristo también está bajo la autoridad de un Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, del Dios que lo envió a esta tierra. Por tanto, todo lo que Cristo dijera también se iba a cumplir en esta tierra. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Alábale que Él vive, hermano. Dios es bueno. Diga gloria a Dios, hermano. A su nombre, gloria. Pero dice la palabra, hermano, que el hombre
Jesús se maravilla de la fe del hombre y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Vayan. Y cuando van de regreso, encuentran que el siervo del centurión está completamente sano. Diga gloria al Señor. Pero ahora en el libro de Hechos, Cornelio no tiene una revelación tan clara de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sin embargo, él está orando en su casa. Dice la palabra que mientras está orando en ayuna, está en ayuno, pero está orando también. Diga gloria al Señor. De repente se le presenta un ángel a él y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limosna, porque era un hombre generoso, que ayudaba, que proveía, que suplía necesidades. Tus oraciones también han llegado delante de Dios. A su nombre gloria. Hermano, Cornelio automáticamente, hermano, recibe esa revelación de lo que el ángel le dice. Manda a cierto lugar, ahí está un hombre que se llama Pedro, dile que venga y yo te voy a hacer saber todo lo que tú necesitas respecto de la salvación. Diga gloria a Dios. Hermano, y Pedro está en su casa, lejano de ese lugar, pero Cornelio está orando. Un ángel le está mostrando lo que va a pasar con él, pero mientras él está de rodillas, Dios está tocando puertas a donde está Pedro. ¿Cuántos dicen aleluya? Y Pedro tiene una revelación. Un lienzo que viene del cielo se abre delante de Pedro. Tiene de toda clase de animales, óigase bien, inmundo. Y le dice una voz del cielo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque no como cosa inmunda. Y por segunda vez tiene la visión y también se repite lo mismo. A la tercera vez le dice entonces el Señor a Pedro lo que le trata de mostrar a través de la visión. A su nombre gloria. He aquí un hombre llamado Cornelio, él ora, él ha visto en visión que un hombre llamado Pedro está de camino para mostrarle el camino de la salvación. Diga gloria a Dios. A su nombre gloria. Hermano, la oración de este hombre puso al cielo en movimiento. Dios, hermano, se revela a Cornelio. Dios se revela también a la vida de Pedro. Dios quita prejuicios de Pedro. A su nombre gloria. Porque Pedro pensaba que la salvación solamente era para judíos. Pero Dios está preparando el camino para mostrar salvación a los no judíos. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre gloria. Hermano, de pronto, aleluya, aquellas personas vienen de camino, enviadas por Cornelio. Dios le dice a través del Espíritu Santo a Pedro que lo vienen a buscar unos hombres, que no tenga miedo en acompañarlo. Diga gloria a Dios. Hermano, y esto es tremendo. Cómo Dios, hermano, va todo, lo va llevando bajo control. Por eso, mi amado hermano, yo quiero decirte que lo que tú estás orando, Dios está trabajando a favor de ello. Que parece que en el mundo nada estuviera ocurriendo, pero en el ámbito espiritual Dios tiene a su ejército en movimiento a favor tuyo. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Alábale que Él vive. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Diga gloria a Dios. Hermano, Dios no está quieto. Amén. Dios sigue trabajando por nosotros. La palabra dice que nuestro trabajo en el Señor nunca será que en vano. Tu oración, tu ayuno, la vigilia, este tiempo que tú has sacado para congregarte, no es en vano. Para muchas personas pierdes el tiempo. Para muchas personas eres un desocupado. Para muchas personas quizá usted y yo estamos aquí, hermano, de ocioso. Pero lo que mucha gente no sabe es que estamos invirtiendo, hermano, lo mejor. O estamos invirtiendo en lo mejor que podamos invertir en esta tierra. El tiempo en Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Acompáñeme ahora, por favor, para ir finalizando. Diga gloria a Dios. Con un caso poderoso en el libro de Hechos, capítulo 12. Diga gloria a Dios. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Ahí mismo, Hechos, capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el título? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué?
para maltratarles, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, ¿qué hizo con Pedro? Le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, cuatro por cuatro. Habían 16 soldados allí para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, digas conmigo, así que Pedro estaba custodiado, ¿dónde? Pero, digas conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A su nombre, gloria. Dile que es para tu lado. Si hay oración, hay esperanza. Si hay que... Pero sacúdelo, sacúdelo para que él se despierte. Si hay oración, hay esperanza. A su nombre, gloria. Oiga, mi amado hermano, Pedro estaba custodiado fuertemente en una cárcel. ¿Cuántos soldados le tenían custodiado? 16 soldados en una cárcel de máxima seguridad. Pero aquí está la diferencia, que mientras él estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía, ¿qué hacía? Esa es la clave, diga conmigo, sin cesar, sin detenerse. Tu oración no puede irse de vacaciones. Usted no puede descansar de la oración. Diga gloria al Señor. Hay gente, hermano, que hace años está de vacaciones con la oración. Ya no ayuna, ya no ora. A su nombre, gloria. Parece que está en vacaciones extendidas. Esta noche es noche de despertar a la oración otra vez. Tienes que despertar a la oración. A su nombre, gloria. Tienes que esforzarte. Hoy más que nunca cuesta más orar. ¿Sabe por qué, hermano? Por las luchas terribles que tenemos. Porque hay más entretenimiento como nunca en la vida, hermano. Anteriormente, hermano, la gente solamente tenía era trabajo. Pero ahora la gente, hermano, la gente trabajaba y venía a la casa a descansar. Ahora no. La gente trabaja, pero hay mucho, ¿verdad? Mucho en qué distraerse. El enemigo no haya que inventar, hermano, para tener la gente ocupada. Y mientras más ocupada en las cosas de esta vida, menos tiempo tienes para Dios. A su nombre, gloria. ¿Vivo o no vive, hermano? Mientras más ocupada, la gente menos tiempo tiene para pensar en Dios y para buscar a Dios. Y los problemas se incrementan. Y se incrementan las adversidades. Y se incrementan las opresiones. Se incrementan las circunstancias adversas, se incrementa la depresión, la opresión, los problemas, los conflictos, las contiendas, los celos, las enemistades. La carne aflora en la vida de muchos evangélicos. Diga gloria a Dios. Hermano, es que sin oración no hay vida de Dios. Sin oración no hay espíritu. Lo que abunda es las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien me puede decir cuáles son? Ajá. Sí, envidia, celo, contienda, disensiones, adulterio. Eso, hermano, lo que está creciendo en mucho pueblo de Dios. Hermano, todos los días estamos viendo escándalos terribles de gente de Dios, hermano, cayendo en cosas horribles. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque la iglesia no está orando. Y mientras tú no oras, es la carne la que está tomando ventaja en tu vida. La palabra dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y si en tu vida está abundando la obra de la carne, no hay deseo de agradar a Dios. Todo lo que hay deseo, hermano, es de qué? De alimentar esta carne. A su nombre, gloria. Hacéis morir la carne, ¿por qué? Por el espíritu. Mientras usted, hermano, no ora, es la carne la que está tomando ventaja en su vida. Los deseos de este mundo, los deseos de esta vida, la vanagloria, la vanidad, hermano, la que está tomando ventaja aún en la iglesia también. Los pocos creyentes, hermanos, que están cayendo en una vida de vanidad, una vida, hermano, que no hay tiempo para Dios. Hoy la gente, hermano, mientras más ocupada en la vanidad, el diablo más los está enredando y menos tiempo para Dios. A su nombre, gloria. El tiempo que muchos creyentes le dedicaban a Dios, ¿sabe a qué se lo dedican ahora? A gimnasio.
Entonces hay buenos cuerpos, pero ¿cómo va el espíritu raquítico cada día más? Saca brazo, saca pecho, saca bíceps, tríceps, ¿sí? Saca pierna, pero ¿cómo va el alma? El alma cada día más raquítica. A su nombre, gloria. Diga gloria a Dios. Déjeme decirle que con todo bíceps y tríceps, a ese cuerpecito suyo se lo va a comer el gusano. Pero su alma es lo más terrible. ¿Para dónde va su alma? Si usted no está alimentando su alma, si usted no está buscando las cosas del Espíritu, si usted no está pensando en el cielo, usted está alimentando su vida, hermano, para quedarse aquí en esta tierra, en el caso, hermano, de su vida, para perder su alma en una condenación eterna. Diga conmigo, ocuparse de la carne. Dígalo duro, ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué estás ocupándote más? ¿Te estás ocupando más de la carne? Ya sabes para dónde va, muerte espiritual. Y mañana también muerte física y condenación eterna también. Pero no estás alimentando el Espíritu, que es lo más interesante. Acuérdese que su espíritu y su alma no son de aquí y que un día tienen que rendirle cuenta a Dios tu alma. Diga gloria a Dios, a su nombre. No, pastor, ¿es pecado el ejercicio? No, no es pecado. La palabra dice para poco es provechoso. O sea, sí aprovecha para algunas cosas, pero más provechoso son las cosas del espíritu. A su nombre, gloria. Pues se trata de tu alma. Acuérdese que usted tarde que temprano se va a ir de esta tierra. Usted que tarde que temprano va a desaparecer de este mundo. Y tiene que presentarse ante Dios. Está establecido para los hombres que mueren. Y después de la muerte, el juicio. Mire, hay sectas, y abro este paréntesis, que niegan la eternidad del alma. ¿Por qué? Porque ese es el interés del diablo. Que usted no tenga la realidad de la palabra. Que usted tiene un alma que es eterna y que esa alma un día tiene que rendirle cuenta a Dios. Hay sectas que dicen que el alma se extingue o que el alma se aniquila. Entonces la gente en ese pensamiento dice, pues vamos a hacer y deshacer porque al fin y al cabo esta alma no va a sufrir para siempre en el infierno. Entonces el enemigo le mete a la gente esto en la mente para que la gente no piense en la salvación, para que la gente no piense en santificarse, en consagrarse, ni en buscar a Dios tampoco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, gloria. Si hay oración, hay esperanza. Amén. Y Pedro estaba encarcelado, pero ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración. Le voy a resumir para no leer todo eso. Usted lo va a leer en su casa. Amén. Dice la palabra que mientras Pedro, hermano, estaba encarcelado, la iglesia oraba. Y de repente, hermano, entró a la cárcel donde estaba Pedro. Una cárcel de máxima seguridad. Habían 16 soldados custodiándolo. Y el ángel entró y le dijo, Pedro, levántate, ¿verdad? Cíñete, ponte la sandalia. Y dice la palabra que cuando él se levantó, las cadenas se rompieron. A su nombre, gloria. Y pasó el primer anillo, el segundo, el tercero y el cuarto. Y cuando iban llegando a la puerta de la cárcel, ¿la puerta qué? Se abrió sola. Y el ángel lo sacó, hermano, y lo dejó a una distancia fuera de la cárcel. Cuando Pedro, hermano, reacciona, él pensaba que era una visión, era una realidad lo que estaba pasando. La iglesia estaba orando, hermano. Pedro, cuando se ve que está libre, va corriendo donde están los hermanos, a la casa donde se solía orar, y tocó la puerta urgentemente para que la abrieran antes que lo encontraran. A su nombre de gloria. Pero estaba ahí una muchacha que atendía ahí en la casa, llamada ¿cómo? Rode. Rode escuchó que tocaban la puerta y escuchó la voz, como la voz de ¿quién? De Pedro. Y la gente le decía a Rode, ¿quién toca? Dijo, es Pedro. Y la gente no creía eso, a su nombre es gloria. Como Pedro insistía tanto, abrieron la puerta y se dieron cuenta que milagrosamente Pedro estaba en esa casa. Diga gloria a Dios.
Y Pedro comienza a contarle todo lo que Dios hizo, cómo el ángel entró a la cárcel, cómo rompió las cadenas, cómo abrió las puertas, cómo lo sacó, hermano, sin que los soldados se dieran cuenta. Diga gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que hay gente que ora y ni siquiera tiene la fe de que Dios va a hacer algo. Rode estaba orando, pero le parecía imposible que era Pedro el que estaba tocando la puerta. Dile que es para tu lado, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no va a agradar a Dios sin fe. Usted quiere agradar a Dios, créale a Dios lo que usted está orando, que Dios está haciendo. Ahora, lo que pasa es que usted quiere que Dios obre a la manera de usted. No, Dios hace como Él quiere. Usted piensa que Dios va a hacer esto, aquello. No, ese es que Dios va a tocar a mi tío de España. No, Dios, a Dios no le place usarlo a él. ¿Será que esa plata viene de por allá? No sé, voy a anotar el chontico. De pronto es que viene de allá. A su nombre, gloria. Voy a anotar la lotería. De pronto es que esa bendición. No, el diablo te está engañando. Deja que Dios obre en su voluntad. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Diga gloria a Dios. Cuando tú oras, Dios pone el cielo en movimiento. Y créelo, tú estás orando, el cielo automáticamente se pone, ¿qué, hermano? En ejercicio. A su nombre, gloria. Te ora, hermano, por algo, automáticamente los ángeles que están al servicio de los coherederos, amén, hermano, de los herederos de la salvación, se ponen al servicio también a moverse de aquí para allá. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto creen eso, hermano? Confía que Dios está trabajando en lo tuyo. Confía que Dios puede hacer algo por ti, pero ora. Pero dobla tu rodilla. Deja de estar corriendo para donde la gente. Corre a la presencia de Dios. Deja de estar buscando el socorro de la gente. Busca la ayuda de Dios. Dobla tu rodilla. Dile, Señor, aquí está mi vida. A su nombre, gloria. Deja de estar llorándole a la gente, que lo que menos hace, hermano, es ayudarte. Si no, es muchas veces regañarte y humillarte y decirte, ¿y eso que es evangélica? Y eso que es evangélico y está peor que yo. Vaya a la presencia de Dios. Llórela a Dios, gímala a Dios. A su nombre, gloria. Vivo o no vive. Dios está trabajando por nosotros, hermano. A veces uno no ve resultados y uno se desanima. El salmista dijo, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A su nombre, gloria. Dios trabaja para el que está confiando. Tu oración tiene poder. Dios está obrando a tu favor. El cielo está a tu favor. Dos versículos aquí corticos. Leímos aquí rápido. Vamos, Lucas, por favor. Lucas capítulo 3, verso 21. A su nombre. Prepárese porque vamos a orar para que Dios nos ayude. Amén, hermano. Cualquiera que sea tu situación, esta noche es noche de victoria. Aconteció. Lucas 3, 21, ¿lo tenemos? Lucas 3, 21, dígalo conmigo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Dígalo conmigo. Y orando, ¿qué pasó? El cielo se abrió. Dilo otra vez. Y orando, ¿qué pasó? El cielo se abrió. Se abrió y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dígalo conmigo, la oración es la llave que abre los cielos. Cuando Jesús oró, ¿qué pasó? El cielo se abrió. ¿Usted quiere que el cielo se abra? Vamos a orar esta noche. ¿Cuál es tu situación? Vamos a orar esta noche. Póngase en pie, por favor.